Bienvenidos nuevamente a otro programa de Enlaces Media, programa donde hablamos de medios de comunicación, anime, televisión y, como siempre, la nueva sección, el nuevo segmento llamado La Columna del Día. Bienvenidos a todos ustedes, amigos, bienvenidos una vez más a otra edición de Enlaces Media. Aquí nuevamente para comunicarles a todos ustedes lo que tiene que ver con estos diversos medios de comunicación. Bueno, como siempre, saludando a todos los amigos y seguidores que siempre nos ven todos los fines de semana en nuestro programa que publicamos siempre en nuestra fanpage en Facebook y en nuestro canal de YouTube. También ahí publicamos también ello. Bueno, ya hoy en este programa ya mucho mejor, como pueden ustedes notar, ya estoy mucho mejor, a diferencia del programa pasado en donde estaba un poco engripado. Entonces, pues mucho mejor ya, y ya mi voz está más clara. Bueno, por aquí, pues nuevamente saludando a todos los señores también de la página del sitio del multimedio Central Plus, a los señores Yesid, a Luis Alberto Rangel, Sebastián Calle, a Adri Camacho, y por supuesto a nuestro seguidor Alexander Herrera, que nos sigue desde España. Y cuando, bueno, pues cuando él me dice que cuando tiene tiempo, pues nos ve, y pues ahí está él mirando nuestro programa, mirando el programa. Y bueno, también para los amigos que ven en el grupo FTA y TDT, el programa, que también ahí lo posteo el enlace que publico en el fanpage Sputnik 40 de Facebook. Entonces, también para todos ellos un saludo también. Por ejemplo, a Rusumari Morales, también es uno de los seguidores de este programa. Y bueno, amigos, pues no siendo más preámbulo, pues empezamos el programa Enlaces Media con la primera sección de medios de comunicación. Bueno, hoy en nuestra sección de medios de comunicación vamos a hablar de redes sociales. En esta ocasión vamos a hablar de esta red social que, bueno, me imagino que muchas personas o una que otra persona de que sigue nuestro programa de pronto la usará, y es esta red social que se llama TikTok. El algoritmo de recomendación de TikTok empuja a las autolesiones y a los trastornos alimenticios. Un nuevo estudio ha descubierto que el algoritmo de recomendación de TikTok ofrece a los adolescentes contenido sobre autolesiones y trastornos alimentarios, pocos minutos después de que expresen su interés por estos temas. Esto es peligroso a muchos niveles. El Center for Countering Digital Hate, CCDH, ha descubierto que TikTok, red social de origen chino, hay que aclarar eso, que esta red social no es americana, ni mucho menos rusa, y bueno, tampoco europea, es china, promociona contenidos como dietas restrictivas peligrosas, contenidos a favor de la autolesión
y contenidos que idealizan el suicidio a los usuarios que muestran preferencia por el material. Y lo más peligroso de todo esto es que lo hace incluso si los usuarios están registrados como menores de 18 años, es decir, recomienda este contenido a menores de edad, el grupo de edad más influenciable y vulnerable de todos los usuarios de la app. Para su estudio, el grupo de campaña creó cuentas en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, registradas como si fueran usuarios de 13 años, la edad mínima para acceder a este servicio. Crearon cuentas estándar y vulnerables, estas últimas con el término Lose Weight, bajo peso en español. Sus nombres de usuario, según CCDH, esto reflejaba investigaciones que mostraban que los usuarios de las redes sociales que buscan contenido sobre trastornos alimentarios suelen elegir nombres de usuarios con un lenguaje relacionado. Las cuentas se detenían brevemente en videos sobre imagen corporal, trastornos alimentarios y salud mental, dando algunos me gusta. Esto tuvo lugar durante un periodo inicial de 30 minutos cuando se lanzaron las cuentas en un intento de captar la eficacia del algoritmo de TikTok, que recomienda contenidos a los usuarios. Un algoritmo que asusta la pesadilla de los padres. En las cuentas estándar, el contenido sobre el suicidio se mostró durante 3 minutos seguidos y el material sobre trastornos alimentarios se mostró durante los siguientes 8 minutos. Algo preocupante para una red social que presume de algoritmo y de millones de usuarios. Los resultados son la pesadilla de cualquier padre, afirma Imran Ahmed, director ejecutivo de CCDH. Se bombardea a los jóvenes con contenidos nocivos y desgarradores que pueden tener un impacto acumulativo significativo en su comprensión del mundo que les rodea y en su salud física y mental. Según el grupo, la mayoría de los videos sobre salud mental que aparecen en sus cuentas estándar a través del Fed para ti consisten en usuarios que comparten sus ansiedades e inseguridades. El contenido sobre imagen corporal era más dañino, según el informe, con cuentas registradas para niños de 13 años a las que se mostraban videos que anunciaban bebidas para adelgazar y cirugía estética de abdomen. Los investigadores descubrieron que los videos relacionados con la imagen corporal, la salud mental y los trastornos alimentarios se mostraban a las cuentas vulnerables, 3 veces más que a las cuentas normales. TikTok tiene un grave problema que tiene que solucionar ya. Bueno, pues, nuevamente, pues yo creo, y voy a dar aquí a continuación mi punto de vista, yo creo que, bueno, que este afán que ha surgido durante todo este tiempo, desde la creación de los dispositivos móviles y su distribución hacia los jóvenes hoy en día, ha ocasionado que este tipo de empresas, bueno, más exactamente empresas que trabajan con lo que tiene que ver con las redes sociales y todo eso. En el caso de TikTok, pues enumerando un ejemplo, podemos ver que este tipo de cosas, bueno, no estoy diciendo realmente que la app tiene la culpa de ello, sino más bien quienes programan esa app. Porque detrás de esta app hay un equipo de personas que están programándola y todo ello. Y más que nada, si es de una app que viene de un país como China, donde sabemos que China es un país que lógicamente vigila a sus ciudadanos. Y TikTok no es la excepción. Yo veía, por ejemplo, en un programa de la DW, un canal alemán, que trataba precisamente de esto. No me acuerdo si era enlaces, bueno, no sé si era, bueno, era un programa de estos que trata de ese tipo de cosas. Hablaba precisamente sobre la aplicación TikTok y que ella tenía ciertas restricciones en lo que tiene que ver
En el caso de en ese programa hablaban sobre restricciones sobre la libertad de expresión y de criticar o de cuestionar al gobierno chino. Bueno, aquí está pasando todo lo contrario. Aquí vemos que estas personas que, bueno, se puede decir, ¿no? Se puede decir, pues ya ustedes en su casa, pues interpretarán y opinarán, tendrán su punto de vista, pero desde mi punto de vista, una aplicación que o una red social que haga estas cosas, que permita estas cosas, no debería seguir, debería ser sancionada. Porque si está permitiendo que los menores, que por ejemplo, miremos el solo hecho de permitir menores de edad que ingresen con 13 años, que ingresen con 13 años de edad. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es concebible que un menor de edad ingrese a una aplicación de estas con 13 años de edad y sabiendo definitivamente que hay peligros en este tipo de aplicaciones, como lo son, por ejemplo, toparse con personas de dudosa, pues qué sé yo, de dudosa reputación o personas que pueden hacer daño? En fin, pues es totalmente reprochable esta actitud que está tomando esta empresa china, y vemos cómo en esta clase de actos van llevando a la juventud por caminos que no deben ser, que no son nada sanos. ¿Qué opina usted? ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? ¿Qué opinan de ello? Hágamelo saber en la caja de comentarios. Y bueno, con esta pequeña opinión de esta noticia, pasamos a nuestra sección de anime. Bueno, nuestra sección de anime. Hoy vamos a tener una noticia que, bueno, es una noticia que creo que en algún momento iba a darse a conocer, y es sobre el fin de una era. El fin de una era. Pokémon le dice adiós a Pikachu y a Ash. Bueno, pues personalmente, a mí esta noticia me causa una serie de sensaciones muy, no sé, únicas, viendo que siendo este anime descubierto por mí por allá en el año 99, 98, más o menos. Bueno, la primera vez que vi este anime lo vi en un canal peruano por primera vez. Pero bueno, vamos a empezar con la información. Después de que Ash Ketchum finalmente lograra su objetivo de 25 años de convertirse en campeón mundial, el anime Pokémon se despedirá de él y su Pikachu, y lanzará una próxima serie animada con una nueva historia y personajes. El nuevo espectáculo, que se estrenará en todo el mundo en 2023, después de que finalicen Pokémon Ultimate Journeys de series, seguirá a los dos protagonistas, Lico y Roy, y también contará con los Pokémon iniciales de la región Paldea. Sprigatito, Fue Coco y Quaxly de los videojuegos recientes Pokémon Scarlet y Violeta. Pokémon Ultimate Journeys T-Series concluirá con 11 episodios especiales a partir del 13 de enero, que celebran el largo viaje de Ash para convertirse en el mejor entrenador del mundo Pokémon. Los próximos episodios contarán con los personajes favoritos de los fanáticos y permitirán a los espectadores conocer lo que depara el futuro para Ash y Pikachu. Algunas de las caras familiares que regresan y que se muestran en un nuevo tráiler son Brock, Misty,
Gary, el equipo Rocket y algunos de los Pokémon más famosos de Ash. La determinación y perseverancia de Ash Ketchum para lograr su objetivo de convertirse en el mejor entrenador Pokémon del mundo en el transcurso de 25 temporadas representa lo mejor de lo que significa ser un entrenador, dijo Taito Okiura, vicepresidente de marketing de The Pokémon Company International. Estamos ansiosos por celebrar este momento con los fanáticos de Pokémon cuando la temporada más reciente de Pokémon Ultimate Journeys, The Series y este episodio que define la aventura se transmitan en todo el mundo el próximo año. Esta es una temporada que los fanáticos no querrán perderse. Bueno, pues no creo que es más que evidente que, bueno, que como dice la canción, ¿no? Una vieja canción de Héctor Lavoe, todo tiene su final, nada dura para siempre. Y bueno, aquí lo vemos nuevamente una vez más en esta serie que marcó, que fue la infancia de dos generaciones, o creo que de cuatro, de una generación. A partir de a finales de los 90, bueno, aquí en Latinoamérica, que yo tenga entendido, esta serie, este anime se estrenó por primera vez en el año 98, 99 aproximadamente. En Latinoamérica se estrenó en el año 98, 99 aproximadamente, sí. En Japón se estrenó en el año 97, lógicamente, como todos sabemos. Bueno, en este caso, como todos sabemos, casi siempre en los animes siempre se estrena el manga. El manga siempre es el que se estrena en los animes. Pero esta vez, aunque sea suene increíble, aunque suene un poco increíble verlo, fue el juego. En esta serie, primero fue el juego que la serie de televisión, es decir, que el anime. En este caso primero fue el juego. Y por cierto que el juego, pues esto es una cosa totalmente aparte del anime. El juego ocasionó en su momento, tuvo polémica el juego, porque ocasionó en su momento convulsiones a los que lo jugaban. Eso debido a una serie de cosas, principalmente por los colores, que eran muy 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 fuertes y que ocasionaban catalepsia, ocasionaba convulsiones, y sobre todo a los que sufrían de epilepsia. Entonces, pues, primero fue el juego, que después es la serie o el anime. Entonces, pues, aquí vemos cómo esta serie, como este anime, llegó a su final, literalmente. Bueno, aquí la información dice claramente que la serie le quedan 11 capítulos que lógicamente serán muy emotivos, y bueno, pues esperamos que el nuevo rumbo que tome la próxima la otra etapa de esta serie, pues sea algo muy interesante para esta próxima generación. Esta etapa que pasó, esta era, lógicamente formó una generación y fans de esta serie. Bueno, yo debo decir que esta serie la conocí en un canal peruano, que se llamaba Frecuencia Latina, bueno, que hoy en día se llama Latina. Por primera vez descubrí esa serie. Aquí en Colombia se estrenó aproximadamente en el año 99, cuando Caracol apenas estaba empezando como canal privado. Apenas. Yo recuerdo que esa serie la daban aquí en Colombia, en Canal Caracol, en las tardes. En las tardes daban esta serie, pasaban esta serie, y pues muy muy gratos recuerdos trae esta serie. Bueno, ahí en esta imagen, como vemos, ahí podemos ver los nuevos protagonistas de esta serie y sus nuevos Pokémon, sus nuevos Pokémones. Ahí los vemos.
vemos los nuevos protagonistas de la serie. Y bueno, que creo que se llama Lico y Roy. Creo que Lico, me imagino que se llama, que es la chica que ven ahí. Y Roy, imagino que es el chico que está atrás, ahí con los otros dos Pokémones. Bueno, pues buen viento y buena mar a esta próxima producción de Pokémon. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tienen qué sienten ustedes al saber que esta era de Pokémon finaliza después de 25 años prácticamente? Bueno, 24 acá en Latinoamérica. Prácticamente 24 años acá en Latinoamérica. ¿Qué opinan ustedes acerca de esto? Háganmelo saber en la caja de comentarios, en nuestra fanpage en Facebook y en los comentarios en YouTube. Y ya con esta información, pues vamos a nuestra sección de televisión. Bueno, esta es una información, bueno, que creo que muchos esperaban, algunos fans de este tipo de producciones esperaban quizás en este canal. Caracol Televisión emitirá nuevamente la serie Sin Tetas No Hay Paraíso. Bueno, es de aclarar que esta versión de esta serie es la primera que se estrenó prácticamente en el año 2006, bueno, sí, 2006-2007, que creo que se emitió en ese tiempo. Sí, creo que en ese tiempo se emitió esta serie. La emitirá después de 16 años de haberse emitido. Hace prácticamente 16 años. Ok. Caracol volverá a emitir 16 años después la versión original de Sin Tetas No Hay Paraíso, producida en 2006 y basada en el libro homónimo del libretista Gustavo Bolívar. Bueno, el actual hoy senador del Pacto Histórico. Esta serie ganó en 2007 6 premios India Catalina y 2 premios TV y novelas. Además, obtuvo gran audiencia durante sus 3 meses de emisión, alcanzando cifras por encima de los 14.5 en rating. Está protagonizada por María Adelaida Puerta y Sandra Beltrán, junto a Patricia Hércole, Andrés Toro, Nicolás Rincón, Marlon Moreno, Jenny Osorio, Marilyn Patiño, Andrea López, Margarita Rosa Arias, Fabio Restrepo, Ernesto Benjumea y Cristóbal Errázuriz. En 2008 la cadena Telecinco adquirió los derechos e hizo su adaptación, al igual que la cadena Telemundo, que entre ese mismo año y 2009 realizó su propia versión bajo el nombre de Sin Senos No Hay Paraíso, producida por RTI Producciones. Bueno, hubo dos versiones, como podemos ver ahí en el último párrafo de la información, que en España se hizo una versión hecha por la cadena Telecinco, y Telemundo también hizo su propia versión, hizo también otra versión en el año 2009. Bueno, la versión española fue en el año 2008 y la de Telemundo fue en el año 2009. Bueno, pues desde mi punto de vista, bueno, yo no soy muy fanático perdón, ni seguidor de este tipo de producciones, la verdad no soy muy fan de este tipo de producciones. Bueno, considero tampoco
que sea compatible, pues, emitir este tipo de cosas, pero bueno, pues, la que de pronto a ciertos públicos les gusta, pues, bueno, pues, ahí está esta opción. ¿Qué opinan ustedes de esta, o qué piensan ustedes de este, del regreso de esta producción a las noches de Caracol? Al canal Caracol. Háganmelo saber en la caja de comentarios. Ah, esta producción regresará el martes 10 de enero. Regresará el martes 10 de enero. Si mal no estoy, a las 10:30 de la noche. Sí, creo que sí. Sí, a las 10:30 de la noche regresará esta producción. Esta serie regresará a esa hora. Sí, efectivamente, regresará el 10 de enero a las 10:30 de la noche por el canal Caracol. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinión me dan de ustedes de esta información? Háganmela saber nuevamente, lógicamente, por la caja de comentarios en nuestro fanpage o en nuestro canal de YouTube, donde subimos todos nuestros programas. Bueno, vamos ahora a algo más informativo. Por ejemplo, este canal, este medio de comunicación, bueno, este multimedio llamado Caracol Ahora. Caracol Televisión renovó imagen y contenidos de su canal Caracol Ahora. Caracol Ahora, el canal digital de Noticias Caracol, esto es una nueva imagen que incluirá también nuevos programas, nuevos contenidos y un nuevo eslogan en Caracol Ahora, el cual es: Caracol Ahora, lo primero es usted. El canal de Caracol Televisión, por 24, que se emite 24/7, 24 horas o los 7 días a la semana por streaming, lógicamente no es un canal de TDT, no es un canal ni de paga tampoco, es un canal por streaming, o sea, por internet, emitido por internet, me imagino que por su página, lógicamente, cumple 3 años al aire a través de su portal web y redes sociales. Para ello han diseñado una nueva programación que estará enfocada en la gente, a la calle, que abordará las problemáticas de la ciudadanía como la inseguridad, convivencia, entre otros temas. Habrá un programa dedicado a las mujeres, donde resaltarán los logros de diferentes personajes femeninos colombianos a nivel mundial. La nueva apuesta también incluye programas especializados en emprendimiento, tecnología, deportes y en la diversidad de Colombia. Este último con un programa titulado Todos, Todas y Todes. Lamentablemente la señal sigue estando de manera exclusiva por streaming y ni a corto ni a mediano plazo estará disponible por TDT. Bueno, ahí como podemos ver en la imagen, pues ahí vemos la nueva imagen. Bueno, valga la redundancia, ¿no? El nuevo logo de este canal, Caracol Ahora. Ahí lo podemos ver, el nuevo logo de Caracol Ahora. Bueno, lamentablemente este canal, este medio de comunicación, pues como dice la nota, sigue siendo exclusivo por streaming. Lamentablemente, pues no hay alguna, no, pues lógicamente no hay ningún indicio de que los propietarios de esta empresa, de esta compañía, como lo es el Caracol Televisión, estén interesados en colocar esta señal, este canal, por la plataforma TDT. Perdón. Y es lamentable porque no se está cumpliendo pues desde mi punto de vista, desde mi opinión, no se está cumpliendo con lo que tiene que ver
contratar de diversificar más la televisión en lo que tiene que ver con contenidos variados, es decir, canales temáticos, toda esa cuestión. Y más tratándose de un canal que se supone que es de noticias, ¿no? Sobre todo ello. Es lamentable que esta empresa, pues con tanta plata que con tanto dinero que tiene, con tanta plata que tiene, no se esmeren en mejorar tan siquiera la programación de su canal principal, ni mucho menos poner en TDT un canal como este, como Caracol Ahora, lamentablemente. Lamentable ello. Debería, pues, al menos intentar hacer la apuesta. Y eso lo hemos dicho muchos, muchas personas que hemos criticado eso, en especial los que estamos en lo que tiene que ver analizando lo que tiene que ver en medios de comunicación, hemos siempre sido críticos de eso, de que cómo es posible de que una empresa como esta no haga la inversión tan siquiera para poner esto, un canal así. Pero bueno, lamentable, lamentable totalmente. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta noticia? Que, pues, lógicamente, y también menciona sobre la creación bueno, yo creo que es del primer espacio dedicado a la diversidad, como lo es el programa Todos, Todas y Todes, donde se incluye este género. Bueno, ¿qué piensan ustedes acerca de esta información? Y la pregunta del millón. ¿Será posible que algún día esta empresa como Caracol Televisión se digne a colocar un canal más en su mood de canales o en el sistema de TDT? Es la pregunta que queda en el aire, ¿no? Pues opinen ustedes en la caja de comentarios en nuestro fanpage y nuestro canal de YouTube. Bueno, con esta información, pues damos paso a continuación a la columna del día. En este espacio, en esta ocasión, es el espacio donde un invitado, pues de aquí, de nuestro programa, o invitado de otro medio de comunicación, viene y da su opinión de un tema en específico. En específico. Bueno, y creo que vámonos al tema de hoy en la columna del día. Bueno, pues hoy en nuestra columna del día, en nuestro espacio de opinión, vamos a tener una pequeña opinión sobre un tema que de pronto muchos seguidores del anime o personas que les gusta este género de animación se han preguntado de pronto. Y es factible que en estos tiempos un canal de anime emita, es factible en estos tiempos un canal de anime que emita en Latinoamérica o ¿es factible en estos tiempos un canal de anime en Latinoamérica? Bueno, hoy vamos a tener la opinión mía. Bueno, pues como hemos sido testigos, los seguidores de este tipo de animación, durante todos estos años, durante todo este tiempo, bueno, desde que tenemos memoria o desde que tenemos uso de razón, este tipo de animación siempre ha estado en toda Latinoamérica y muchos países de la región, acompañando con muy entretenidas historias icónicas, por ejemplo, partiendo de animes tan antiguos como Astro Boy, Mazinger Z, bueno, entre otros muchos más que en este momento pues se me escapan. Pasando también por títulos como Dragon Ball, la franquicia de Dragon Ball, en todas sus denominaciones o sagas, en fin, etc. También de
animes también muy buenos como Caballeros del Zodiaco, Digimon, Pokémon, que ya prácticamente cumplió 25 años de emisión, y que sus protagonista principal, pues ya literalmente dio el paso al costado. Y pues bueno, también de la conformación, bueno, esto es por este lado son de las series, ¿no? Ahora vamos a hablar de los canales o medios de comunicación que se han especializado en todo este tiempo, en lo que tiene que ver en la emisión de series. Bueno, por ejemplo, pues uno de los, creo, de los canales más icónicos que debieron haber existido de emisión, específicamente especializado en este tipo de emisión, fue el canal Locomotion para Latinoamérica. Un medio por el cual, pues, creo que todos los seguidores de lo que fue este canal, creo que coincidimos perfectamente al pensar que este canal en su momento fue algo muy revolucionario y algo muy, muy adelantado a su tiempo. Y que, bueno, pues, perdón. Y que lamentablemente por decisiones administrativas y de distribución, o simplemente por unas decisiones de empresarios, decidieron pasarlo a manos de una importante compañía como lo es la Sony Entertainment Television. Pero bueno, pues creo que mirando por el lado de la televisión nacional, que creo que en Latinoamérica es muy, muy, muy diversa, también ha marcado también historia, como por ejemplo los canales nacionales, los canales públicos de nuestro país. Bueno, yo hablo en este caso en Colombia, como lo ha sido, por ejemplo, la cadena 1, que hoy en día se llama Canal 1, cadena 2, que hoy en día se llama, creo que se llamaba el Canal A, desapareció Canal A y hoy es el conformado Señal Institucional, y el Canal 3, hoy denominado Señal Colombia, que es el canal de televisión pública en nuestro país. Creo que también tuvo parte, creo que podemos también decir que este tipo de canales tuvieron participación, también tuvieron protagonismo las series de anime, por ejemplo, Candy Candy, pues también Tom Sawyer, Cuentos de los Hermanos Grimm, que aunque ustedes no lo crean, primero debutó lógicamente en Señal Colombia que en Caracol. Caracol simplemente pasó unos años después y logró conseguir su licencia, que hasta el día de hoy, pues milagrosamente, no se sabe cómo es que todavía tiene esa licencia, la tiene hoy en día. Y la sigue emitiendo a pesar de que pues ya no hay más capítulos por ahí, y que se les escapó de pronto a la productora de doblaje haber doblado el primer capítulo, que era Los Músicos de Bremen. Si hablamos a nivel de Latinoamérica, pues encontramos otro ejemplo muy, muy, muy interesante en la región. Pues si nos vamos a ir también, vamos a encontrar otros ejemplos muy buenos, como por ejemplo en México, con su Canal 5, que es creo que uno de los canales más antiguos de ese país, enfocado principalmente al entretenimiento infantil. Y pues también ahí han debutado al mismo tiempo dándose la pelea con Azteca 7. Azteca 7 también se ha dado la pelea entre esos dos canales. Ahí hemos visto una competencia muy fuerte entre esos dos canales, como lo es Canal 5 de Televisa y Canal Azteca 7 de Televisión Azteca. Por lo cual, pues hasta se pudo, como se pudo también ver entre ese canal y el Canal 5, se pudo ver también en el año 99 una especie de pelea para tratar de sacar el anime de la televisión mexicana, en especial del Canal 5, con un programa que trataba de satanizarlo y de, bueno, ya de ver cómo se perjudicaba este género, este tipo de animación. Y bueno, pues prácticamente
una serie de luchas han sido también entre canales, competencia de unos y otros en cada país. Vamos, y también podemos ver el ejemplo interesante de que sea, en el cual se ha mantenido hasta el momento, hasta nuestros días, el ejemplo del canal chileno, etcétera, que tiene prácticamente 28 años aproximadamente. Ahorita no tengo sí la cuenta de cuántos en sí, no la tengo totalmente contabilizada de cuántos años tiene este canal, pero sí tiene ya muchísimo tiempo, que creo que se daba a codo. Si Locomotion hoy en día estuviera todavía emitiendo, creo que serían los dos canales más antiguos de anime en Latinoamérica. Y bueno, pues también ese ha sido también un ejemplo de constancia en el cual esta empresa no ha querido sacar el canal, no lo ha querido expandir a todo Latinoamérica, a pesar de que hubo una petición para sacarlo. Y podemos y viendo hoy en día la competencia que llegó para el canal, etcétera, como lo es el canal chileno, también como lo es el canal Senpai TV, que es un canal chileno de televisión que emite estos tipos de animación, salió al aire en abril, junio, más o menos en esa fecha salió al aire para el territorio chileno, lógicamente. Ahorita por el momento este canal está en dos operadores, está en BTR y en Play, algo así, en Play. Sí, está, creo que, bueno, en otro operador que no es ese, pero que en este momento no recuerdo. Vemos también cómo canales como Cartoon Network, Nickelodeon, le apostaron también en su momento a este tipo de animación. Y vemos cómo lograron, cómo logró, pues en el caso de Cartoon Network, consolidar una franja como lo fue la franja Toonami. Y la otra que fue también, bueno, antes de la franja Toonami existió otra franja. Aquí, por ejemplo, nuevamente saco el ejemplo de aquí de Colombia. También el anime se emitió desde los años que empezaron los canales privados, por ejemplo, desde el año 98. Y se mantuvo aproximadamente en Caracol, se mantuvo como hasta el 2006, 2008, por ahí aproximadamente. Y bueno, esto a raíz de diversas polémicas, en especial una polémica que yo hablé Mikan hace ya un tiempo en una sección de anime, de televisión, de cómo se les ocurrió transmitir Evangelion en horario diurno, cual fue un desacierto muy lamentable porque dejó una mala imagen hacia el anime y lamentablemente se terminó emitiendo en un horario que pues literalmente nadie lo veía. También de países donde, como por ejemplo Perú, donde también se muchas series que no se lograron pasar en Colombia, tuvimos que en ese tiempo pues verlos en las conocidas perubólicas o las parabólicas comunitarias y comerciales, en las que solamente se podía tener acceso a estos canales de ese país en donde se transmitía los animes más adelantados. Y bueno, pues y volvemos nuevamente con lo de la televisión paga en Latinoamérica, en donde llegamos al punto en el que canales como SAS, prácticamente este canal emitió también en sus últimos años buenos animes, y pues lamentablemente por cuestiones económicas, según las noticias, según las informaciones, este canal tuvo que cerrar hacia sus operaciones hacia Latinoamérica. Y también, como les comentaba hace un momento, la venta de Locomotion, del canal Locomotion, hacia Sony Entertainment Television, y la creación de un nuevo canal de anime y para este tipo de animación, en el cual pues fue el desaparecido Animax, el cual pues debido a ciertos manejos que tuvo, no tuvo como un norte muy muy fijado, y dado también a las
numerosas críticas que se le hicieron a una funcionaria de ese canal, de ese medio de comunicación, de esa empresa, también se presume que también por ello también el canal quebró. Volviéndolo literalmente, algo que no nadie veía al último, que se desligó totalmente de lo que era la emisión de anime. Hasta nuestros días de hoy, en que vemos, por ejemplo, en nuestro país, vemos cómo el anime ha regresado. Perdón. Por ejemplo, a Señal Colombia. En Señal Colombia se tuvo la oportunidad de emitir la primera serie de anime totalmente subtitulada, como lo fue Yowabushi Pedal. También se ha venido transmitiendo películas animes, como las películas de Studio Ghibli, entre otras. Y también, pues, el regreso a la televisión nacional y colombiana de Candy Candy, y este año con el regreso a televisión nacional de Tom Sawyer. Y también en el Canal 1, como podemos ver, se estrenaron buenas series, como lo que fue Capitán Tsubasa, que pues lamentablemente no la han vuelto a repetir. Dicen que sería que hubiera sido muy bueno que la hubieran repetido, que sea para estos tiempos que duró el mundial en este año. Hubiera sido muy bueno que también la hubieran emitido, aunque se sabe que es de 26 capítulos. Y hasta nuestros días, en que ya las plataformas OTT, como podemos ver, ya acaparan prácticamente todos esos contenidos, como por ejemplo plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, plataformas que ya no están, que fueron absorbidas, como por ejemplo la plataforma de pago Funimation, que fue una de las grandes plataformas y productores de animes también, como que pasaron ahí, que fue absorbida por la empresa, por la propietaria de Crunchyroll. Y hoy en día Crunchyroll es la que lidera el anime en Latinoamérica y a nivel mundial. Es Crunchyroll, que tiene prácticamente muchísimos títulos en su plataforma OTT. Igualmente está Netflix, que ha hecho ONAS, que son online anime Netflix producción, que son producciones encargadas por anime, o que simplemente Netflix las compra y las coloca como Netflix producción original anime se Netflix, así las cataloga esta empresa. Entonces podemos, yendo prácticamente a la conclusión de ello, pues después de esta pequeña cronología que les acabé de decir, que de pronto fue un poco desordenada, la factibilidad de un canal de anime en estos tiempos en Latinoamérica es muy compleja, porque ya partiendo por el simple hecho de que hoy en día la gente, los jóvenes, la gente, los entusiastas de estas series, prefieren ver las series por plataformas OTT, y tendría que un canal de anime, pues aparte de tener buen músculo financiero, que no estoy diciendo que no sea posible, si es posible, obviamente sería posible y sería espectacular que regresara, desde mi punto de vista, un canal a Latinoamérica. Sería espectacular que regresara un canal de anime de paga a la televisión cerrada en Latinoamérica, pero tendría que al mismo tiempo competir con las plataformas OTT. Entonces creo que esta puede ser la conclusión. De ser posible, puede ser posible, pero tendría que competir con las plataformas OTT. Muchas gracias. Bueno, con la columna del día ya hecha, con esta conclusión de la columna del día, pues lógicamente, pues ya damos por finalizado nuestro programa Enlaces Media. A toda la audiencia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben, pueden seguirnos para seguir todos nuestros programas en nuestra fanpage de Facebook,
Sputnik 40, en nuestro grupo FTA y TET y en nuestro canal de YouTube Sputnik 40. A toda la audiencia, nuevamente muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Thank you.